Todo el día militar está perfectamente regulado, del amanecer a la noche, a lo largo de la historia de nuestros ejércitos. La ordenanza y los reglamentos tácticos determinan una serie de mandatos y avisos para el cumplimiento de todos los actos castrenses que están confiados a la música. Con este toque de llamada y tropa, por ejemplo, se ordena a los soldados que tomen las armas y formen. Estos toques, reglamentariamente a cargo de cornetas y tambores, tienen muy bonitas glosas o floreos que interpretan las bandas de música. Los toques de ordenanza tienen gran tradición en nuestros ejércitos. En la edad de oro de las armas españolas, nuestros compositores los llevaron al más completo y sonoro de todos los instrumentos, el órgano. Así entraron en las catedrales los sonidos de guerra de nuestros tercios, los de las trompetas, pífanos, clarines y tambores, esparciendo por las altas bóvedas los ecos de nuestros soldados. Estos toques de ordenanza, de muy vieja solera en el tambor, para el que siguen existiendo hoy, aunque desgraciadamente esta tradición vaya olvidándose, se inician con la diana, que vendrá a marcar el comienzo de la jornada militar, dando por terminado el descanso nocturno de los soldados. La palabra diana, como saludo al amanecer, dicen algunos eruditos que viene del vocablo día, y otros que procede del nombre de la diosa, tempranera como buena cazadora. Sea cual fuere el origen, la palabra diana no aparece en nuestras ordenanzas hasta que Felipe V la importa de Francia, con otras de las muchas innovaciones procedentes de aquel ejército que el primer monarca Borbón introduce en nuestro país. La expresión empleada hasta entonces por nuestros soldados era mucho más bella, el toque de alborán. Este vocablo desaparece del lenguaje militar en el siglo XVIII, y así, con la nueva denominación, queda inserta desde entonces en nuestras ordenanzas. Los soldados españoles tienen desde muy antiguo la costumbre de poner letras a estos toques a fin de asimilarlos con facilidad, y dicen: Quinto levanta, tira de la manta, Quinto levanta, tira del colchón. Las bandas de música suelen glosar estos toques de corneta
con contrapuntos e interpolación de pasodobles que contribuyen al enriquecimiento de la melodía original. Destacamos a continuación el toque de asamblea, que aparece ya en las antiguas ordenanzas para reunir a la tropa nombrada de servicio y para que tome las armas la que haya de formar. Durante todo el siglo XVIII se mantuvo esta música para ordenar la reunión de la tropa que va a incorporarse a algún servicio. Hoy ha cambiado la melodía de este toque, pero el objetivo es el mismo. Ya lo dicen los soldados en sus curiosas letras. Los de la guardia, venid, venid. Los de la guardia, llegad, llegad. Unos van al polvorín, otros van al principal. De relevo de la guardia viene conservando hoy la misma melodía que en el primer cuarto del siglo pasado, época en que fueron instituidos muchos de los que rigen actualmente en nuestros ejércitos. La tradición de nuestras antiguas ceremonias de relevo tiene hoy brillante continuidad en la que se celebra a diario en el cuartel general del ejército. Anima el paso de la fuerza la marcha del relevo del comandante músico Bernal. Mientras se efectúa el cambio de las guardias, la música interpreta marchas o pasodobles militares. Todo se lleva a cabo con arreglo a un protocolo de añeja tradición. El relevo, la guardia saliente regresa al acuartelamiento precedida de la música. En las ceremonias militares juega un importante papel un soldado músico, el cornetín de orden. Lleva un instrumento especial, hermano de la corneta y del clarín, pero de sonido mucho más agudo para hacerse escuchar por grandes unidades. El cornetín de órdenes es una verdadera institución en nuestros ejércitos. No se sabe por qué. Suele ser de pequeña estatura.
obstante, su fortaleza física tiene que ser notable a juzgar por la fuerza que desarrollan sus pulmones. Hay un toque muy antiguo cuya significación ha variado a lo largo de los tiempos. Se trata de la fajina, que se interpreta al darse por terminado un acto militar. A este toque se añade por banda de música la correspondiente glosa o floré. Pues este toque de fajina, regulado ya para pífanos y tambores por las ordenanzas de Carlos III, aunque con música distinta a la de hoy, tenía por objeto ordenar a la tropa la formación de haces o fajas, de ahí el nombre de fajina, para la fortificación. Vamos a ver ahora una curiosa relación. Hay un toque militar al que la tropa concede especial trascendencia. Es el de rancho. Los soldados lo llaman impropia y humorísticamente fajina, porque como en otros tiempos, la fajina sigue siendo un elemento fortificador. Los soldados son jóvenes y tienen siempre un envidiable apetito que en las horas del mediodía empieza a producir un gran decaimiento del espíritu. Este problema lo zanja la corneta con su alegre melodía, como ellos mismos dicen en el tradicional texto del toque. Soldadito valiente, no tengas pena, que en tocando fajina, barriga llena. De Asín Sarbó, una especie de homenaje, el que rinde el estómago del soldado, a este toque que se convierte por obra y gracia del apetito juvenil en una bonita serenata. Otro toque, naturalmente muy del agrado del soldado, es el de marcha, que marca la hora del paseo. En la mente del joven uniformado juega con caracteres destacados una imagen, la de la chica con la que piensa encontrarse en el momento en que la dejen salir, pero para ello hay que presentarse en perfecto estado de revista. Animamos esta salida con una de las marchas reglamentarias de cornetas y tambores para la que Asín Sarbó ha compuesto una glosa muy ingeniosamente envuelta en una melodía folclórica de graciosa resonancia. Eres buena moza así cuando por la calle vas. Separadas sus frases por una intervención irónica de los instrumentos de sonido grave, esta glosa resulta de un garbo y un gracejo realmente notables. Como puede verse, y no sin razón, los soldados acusan una visible prisa. Es lo que podríamos llamar prisa privada o amorosa, que no está en ningún reglamento oficial, porque la prisa castrense está regulada por el correspondiente toque de ordenanza. Nos referimos al de paso ligero. Thank you.
Entre las músicas de reglamento que pueden escucharse en la jornada militar, figura también la que señala el momento de visitar al médico, toque al que los soldados han puesto, cómo no, su correspondiente texto. ¡Ay, ay, qué malito estás! Es el toque de reconocimiento, que ha sido bautizado de nuevo por nuestros soldados, llamándole de reconocimiento, en orden a la dudosa veracidad de algunos de los males que se pasan a consulta. He aquí un toque, el porqué de cuya denominación desconocen muchos. Nos referimos al de alto. La palabra alto como orden viene de muy antiguo, de época de arcabuceros y piqueros. Y fueron sus inventores los italianos, que a la pica la llamaban legno. La señal para que se detuviera una unidad en marcha era la de que, a una orden del oficial, la primera fila alzaba el arma. ¡Arriba la pica! O sea, alto y leño. La voz de mando fue simplificándose hasta quedar solo en la palabra alto. Muchos toques antiguos de nuestros ejércitos han desaparecido, como este de cala cuerda o marcha hacia el enemigo con bayoneta calada, donde la música militar española de pífanos y tambores encuentra su más vibrante expresión. Que también desaparecido era el de baqueta, que anunciaba el cumplimiento de un castigo muy en boga en el siglo XVIII en todos los ejércitos del mundo. Este castigo consistía en hacer pasar al soldado sobre el que recaía, con las espaldas desnudas, por entre una tropa formada en dos filas, cuyos individuos debían descargar sobre él fuertes golpes con las baquetas de sus fusiles. El toque de baqueta señalaba la ejecución de esta pena, que se llamaba también carrera de baquetas, porque el castigado, para hacer más corto su sufrimiento, pasaba corriendo entre la lluvia de golpes. De este castigo de baqueta, de origen prusiano, ruso y hay quien dice que inglés, surgió en España un adjetivo llevado a la vida extracastrense. Se empezó a llamar hombre baqueteado a aquel que había sido golpeado o maltratado por la vida. Este castigo desapareció, por supuesto, de todos los ejércitos del mundo. Pero nos dejó otra huella aparte del adjetivo. Los niños de la región valenciana se entretienen todavía con esto que llaman gingols y caparres o el joc de la baqueta. Hay muchos toques militares que han servido para inspirar composiciones. La contraseña del tercio sirvió a Manuel Bernat para su poema Las gestas legionarias. La Diana de Caballería fue tomada por Ulrich para su famoso sitio de Zaragoza. Y fue uno de nuestros más famosos compositores de pasodobles, Martín Domingo, que había sido director de banda militar en su juventud, quien para una de sus más castizas páginas se basó en el toque de llamada a oficiales. De aquí, de este toque militar, surgió su popularísimo título La Cirila, un garboso pasodoble que dominó toda una época en el Madrid de otros tiempos
y que aún conserva toda su frescura y gracia musicales. Muchos hemos sido testigos hace pocos años de una curiosa aplicación deportiva de un toque de ordenanza. Fue un hincha del Atlético de Madrid que con toda seguridad había sido un buen corneta durante su servicio militar. Su sistema para animar las internadas rojiblancas frente al Celtic de Glasgow revistió verdadera originalidad. Los que contemplaron el partido quizá recordarán unas vibrantes notas con el toque de ataque salidas del graderío de labios del forofo colchonero. En la actualidad, el toque de retreta, palabra francesa importada por Felipe V en 1718 y que sustituyó a la nuestra de retirada, indica el momento de pasar lista en los cuarteles y entregar los partes al oficial de guardia. Pero en otro tiempo, este toque tenía por objeto señalar a los soldados el momento en que debían retirarse al acuartelamiento. Esta es la retreta reglamentaria en la época de Carlos III. La banda de pífanos y tambores recorría las calles precedida o flanqueada de unos soldados que llevaban farolinas. Se anunciaba así a los rezagados que era la hora de volver al cuartel. La costumbre de que las bandas militares recorrieran las calles interpretando la retreta pasó al siglo XIX, convirtiéndose en los últimos años del reinado de Carlos IV en una tradición de gran raigambre popular. Más adelante, en época de Fernando VII, la costumbre de acompañar a las músicas con faroles a la veneciana daba a las retretas especial vistosidad. Se interpretaba ya una nueva música, la de la retreta que ha llegado hasta nuestros días. La tradición de recorrer las calles se interrumpió, salvo para casos muy excepcionales, a mediados del 19, época en que quedó para ser interpretada solo en los patios de los cuarteles. Los directores de banda intercalaban en el toque reglamentario las correspondientes glosas musicales al estilo de la época, generalmente valses, mazurcas o las popularísimas polcas. En evocación de aquellas tradicionales estampas, la banda y la música de la guarnición de Cádiz
nos traen la famosa retreta La Rápida de Silvanio Cervantes, con su floreo en forma de pasodoble navarro, con la que cerramos este capítulo dedicado a la música de la jornada militar.